Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenidos a Pasaporte Turístico. Nosotros, a partir de hoy, comenzamos a estar todos los sábados a las 14 horas con la intención de mostrarte el mundo. Vamos a tener recorridos dentro de nuestro país con destinos poco convencionales y vamos a estar recorriendo diferentes países del mundo. Hoy vamos a comenzar nuestro programa número uno por esta señal, por metro, conociendo la ciudad de Shanghái, la ciudad más poblada de la República Popular China. Se la llama o se la denomina la ciudad del futuro. Pekín, la ciudad actual, pero la ciudad de Shanghái, la ciudad del futuro, con sus rascacielos iluminados, el río Yangtze, con su delta, que es lo que nos permite tener un perfil diferente de la ciudad de Shanghái. Si bien estuvo habitada desde hace muchísimos años, los últimos 30 fueron una verdadera revolución industrial dentro de toda China y podemos hablar que es una de las ciudades que más creció a nivel demográfico del mundo. La ciudad de Shanghái se encuentra sobre la desembocadura del río Yangtze y también a pocos kilómetros del mar de la China Meridional. Es muy interesante en el este de la China el poder llegar y terminar el recorrido dentro de este país en la ciudad de Shanghái, porque si uno comienza por Pekín conociendo la ciudad actual, trasladarse a Xi'an, que es la ciudad de la historia, terminar en Shanghái porque es la ciudad del futuro. Pero en esta ciudad llena de rascacielos iluminados, este río maravilloso, este perfil diferente, también hay una zona antigua, histórica, donde se encuentra su casco. El centro de Shanghái se encuentra dividido en dos áreas importantes, el área del Bund, donde se encuentran estos edificios de estilo art déco, neoclásicos de principios del siglo XX, y la zona de Pudong, donde se encuentra la zona más nueva de la ciudad. Nosotros vamos a comenzar nuestro recorrido por la parte histórica, conociendo los monumentos, los edificios, las casas que aún conservan su estilo real chino. Es por ello que nos metemos a caminar por el casco histórico y vamos a comenzar a contarles lo importante que es la naturaleza para los chinos y cómo han sabido conservarla a través de sus jardines. Seguimos disfrutando de la ciudad de Shanghái, pero también Shanghái, además de ser la ciudad del futuro, también tuvo una historia de varios años y por eso nos encontramos en el barrio más antiguo, para mostrarles que hasta hace 30, 40 años atrás, la ciudad de Shanghái era totalmente diferente. Es por ello que nos encontramos en uno de los lugares más pintorescos. Johnny, contanos en qué lugar nos encontramos precisamente y el jardín tan bonito que hemos tenido la posibilidad de conocer. Bueno, ahora nos encontramos justamente en el pleno centro de la ciudad de Shanghái, que se llama el barrio antiguo de la ciudad de Shanghái. Y el jardín que acabamos de conocer se llama el Jardín de Yuyuan. Y bueno, ¿de qué época datan estas construcciones que vemos que guardan toda la esencia china? Bueno, esta construcción que nos rodea es del año 1550 de la dinastía Ming, hace más de 400 años de historia. ¿Y cómo pudieron mantenerla frente a esta revolución tecnológica que llegó aquí en la ciudad de Shanghái? Pues eso da gracias al gobierno local y que comenzó a preocuparse por el tema cultural y tema turístico. Entonces, en realidad China ha sufrido una gran evolución. Entonces, hemos perdido mucho lo que es la parte cultural tradicional. Entonces, el gobierno local ahora sí se preocupa por este tema y está tratando de recuperar a lo máximo las construcciones antiguas y la parte cultural de China. En todas las construcciones antiguas vemos que se han seguido conservando los jardines, que los jardines chinos son diferentes a los jardines occidentales. ¿Cuáles son los elementos que deben perdurar dentro de un jardín chino? Bueno, hay una gran diferencia entre una jardinería occidental y una jardinería china, porque la jardinería china está formada por cuatro elementos básicos, que son piedra, agua, árbol y peces.
¿Por qué es que tienen que tener esos cuatro elementos dentro de la jardinería china? Bueno, eso viene desde los pensamientos antiguos de los jardineros chinos, de la filosofía de confucianismo, de Confucio, está relacionado con Confucio. Porque Confucio dijo una palabra muy famosa que dijo que el hombre pertenece a la naturaleza y al final tenemos que retornar a la naturaleza. Y por eso la ideología de la jardinería china viene a ser la reconstrucción, la recreación de la naturaleza en un espacio limitado. Bueno, seguimos recorriendo más de la ciudad de Shanghái, que nos tiene maravillados con esta revolución tecnológica, y vamos a ir conociendo el por qué hoy tenemos los edificios, podemos decir, los más altos del mundo después del Burj Khalifa de Dubái. Así que seguimos disfrutando, nos vamos para el área del Malecón, que es una de las zonas más nuevas de la ciudad de Shanghái. Dentro de nuestro esquema mental es muy interesante comenzar a descubrir una ciudad desde sus orígenes o tiempos más antiguos, lo cual nos permite tener una perspectiva de lo que ha ocurrido a través del tiempo, cómo llegamos hasta la actualidad a tener estos rascacielos impresionantes y monumentos que son todo un símbolo de la ciudad, como es el caso de la Perla de Oriente. Nos vamos a una breve pausa y en el próximo bloque hacemos un crucero por el río Yangtze para poder observar el perfil iluminado de la ciudad de Shanghái. TRC Mayorista te invita a recorrer el mundo con sus salidas grupales acompañadas desde diversos puntos del país. Anímate a vivir nuevas experiencias, conociendo destinos en cada continente. Consulta en tu agencia de viajes más cercana o llamando al 0800-8884-253. Continuamos en Pasaporte Turístico, estamos disfrutando de un viaje a la China porque hoy estamos situándonos en la ciudad de Shanghái. En el bloque anterior conocimos su distrito antiguo, donde se encuentran sus primeras casas y donde se situó la población original. Pero ahora nos vamos a trasladar al área de Pudong, donde se encuentran los rascacielos totalmente iluminados, donde uno los puede disfrutar completamente a través de un crucero. Teniendo esta experiencia, abordamos un barco y pudimos observar el perfil actual de la ciudad de Shanghái, con estos edificios que sorprenden, como es el caso de la Perla de Oriente iluminada, la Torre de Jin Mao y el famoso World Trade Center. Los invito a realizar una navegación con nosotros y te vamos a ir contando lo mejor de la ciudad de Shanghái. Nos encontramos en Shanghái, no es la ciudad de Nueva York, pero fíjense esta panorámica, si bien las luces es lo que nos permite el poder compararla con la ciudad de Nueva York y el avance que ha tenido China, nos encontramos en uno de los paseos más bonitos
que se pueden hacer en China, aquí en la ciudad de Shanghái. Pero bueno, contame, en esta Shanghatan o Shanghatan, como la llaman aquí los turistas que vienen, porque se encuentran con esta mezcla de lo que es la ciudad de Nueva York con lo que es la isla de Manhattan y la ciudad de Londres, porque vemos dos tipos de edificaciones diferentes. ¿Qué es lo que estamos atravesando y estamos en qué río? Bueno, ahora justamente estamos atravesando el río Huangpu. El río Huangpu viene a ser una desembocadura del río Yangtze, un brazo del río Yangtze, que llega a la, al mar, ¿no? A la costa, a la, al costa de mar de Shanghái. Y ahora justamente estamos pasando por la mitad de la ciudad que divide el río en dos partes, en el Shanghái del Este y Shanghái del Oeste, en el barrio de Budong y el barrio de Puxi. Detrás de nosotros, ustedes pueden llegar a ver esta vista panorámica espectacular, futurística, iluminada con luces. Es la zona financiera, el distrito financiero de Shanghái, el barrio de Budong, y del otro lado se encuentra el distrito financiero. Ahora, este paseo nocturno de la ciudad de Shanghái es uno de los paseos más típicos, originales de esta ciudad, que se llama el paseo del tiempo. ¿Por qué? Porque en este paseo, en el barco, uno puede llegar a apreciar dos ciudades al mismo tiempo, Londres y Nueva York, dos siglos diferentes, el siglo XIX y el siglo XXI, el encuentro de lo clásico y lo moderno. Por eso es que dicen que, si bien la ciudad de Pekín es la ciudad actual, la ciudad de Xi'an es la ciudad del pasado, la ciudad del imperio, y la ciudad de Shanghái es la ciudad del futuro. Así es. Entonces, Shanghái es conocido como una de las ciudades más desarrolladas, más futurista, más modernizada en toda China, porque es justamente la ciudad que ha tenido más desarrollo en los últimos 20, 25 años atrás. Ahora, ustedes pueden llegar a ver esta pista que está impresionante atrás. El barrio de Budong tiene menos de 25 años. Eso, lo que estamos viendo, hace 25 años atrás era campo de arroz. Y todo esto en menos de 25, súper, súper rápido. Sí, esta revolución cultural que se dio fundamentalmente con los últimos dos presidentes que lograron esta transformación tan grande de China. No solo la ciudad de Shanghái, en Pekín lo vemos, pero fundamentalmente Shanghái, porque hoy es el puerto más importante del mundo. Así es, afortunadamente en los últimos 20, 25 años hemos tenido muy buenos políticos, eficientes, y con los dos últimos candidatos de presidente del Partido Comunista han sido muy buenos, han sido muy eficientes con el pueblo, y ahora ha levantado la economía de China y ha abierto al mundo. China ahora hoy en día está globalizado y conectado con el mundo. Ahora hoy en día China tiene ya el puerto más grande del mundo y se encuentra en Shanghái, el puerto. El puerto de Shanghái hoy en día es el puerto más grande del mundo, que ha superado ya los puertos que conocemos en el mundo, como el de Holanda, Rotterdam, y el puerto de Singapur, que era uno de los más grandes del mundo. Es impresionante. Y así como Manhattan tiene la famosa Quinta Avenida, aquí en la ciudad de Shanghái también tenemos la calle principal, esta peatonal, que nos conduce a las tiendas de todas las marcas occidentales y orientales. ¿Cómo se llama? Bueno, esta famosa calle nosotros la llamamos la calle Nanjing, que es una zona peatonal, una calle peatonal muy bonita que está en el centro de la ciudad de Shanghái. Pero también tenemos un apodo, le llamamos la calle Miranda, de mirar y andar, porque las tiendas están súper caras por aquí. Sí, también vemos que la cantidad de centros comerciales se han expandido de una forma increíble. Es como que el Oriente ha tomado lo mejor de Occidente y lo ha incorporado aquí en esta ciudad. Sí, ahora lo que pasa es que Shanghái es una ciudad cosmopolita, como pueden ver. Es una ciudad china, oriental, pero tiene una mezcla de cultura internacional. Y ahora mucha gente también pregunta, ¿por qué han escogido Shanghái o no otra ciudad de China para ser el centro financiero? Es por el respaldo cultural. Después de haber disfrutado de estas imágenes que nos hacen volar hacia el futuro, nos vamos a una breve pausa. En el próximo bloque nos desplazamos hacia las orillas o los alrededores de la ciudad de Shanghái para conocer la famosa Venecia de Oriente. TRC Mayorista te invita a recorrer el mundo con sus salidas grupales acompañadas desde diversos puntos del país. Anímate a vivir nuevas experiencias, conociendo destinos en cada continente. Consulta en tu agencia de viajes más cercana
o llamando al 0800-888-4253. Continuamos viajando en Pasaporte Turístico, estamos disfrutando de la ciudad de Shanghái, la ciudad del futuro. Pero no todo son construcciones de rascacielos, luces, sino que también a los alrededores de esta ciudad, a tan solo 30 kilómetros, se encuentran una serie de localidades que tienen un encanto muy particular. Nos vamos a desplazar hacia una de ellas, Suchichao. Este es el nombre que tiene la Venecia de Oriente, un lugar lleno de canales con barcones típicos que nos permiten transportarnos hacia el pasado local de China, donde esta zona estaba habitada fundamentalmente de campesinos. Vamos a comenzar disfrutando muy relajados y hablando de la historia de China, de la forma de vida actual y esta evolución que ha sufrido este país durante los últimos 30 años. Parece increíble cómo una ciudad de más de 22 millones de habitantes como lo es Shanghái, tan solo a una hora de la misma, se encuentra en poblados que son llamados las Venecias de Oriente. ¿Pero el por qué? Porque estamos justamente en una zona de delta, en la desembocadura de un río, y muy próximo a la ciudad de Shanghái se encuentran varios poblados a orillas de canales. Estamos en un pueblo que es muy difícil de pronunciar, se llama Suchichao. Se escribe de una forma muy diferente y queremos preguntarle justamente a nuestro guía el porqué de este tipo de poblaciones que hemos venido viendo dentro de China, que se repiten continuamente, el aprovechar los ríos, pequeñas poblaciones que viven exclusivamente del turismo. Hola, buenos días. Bueno, ahora pues estamos en el pueblo de Suchichao. Ahora, esto es uno de los pueblos más cercanos de la ciudad de Shanghái, acuático con canales y góndolas, que es llamado, conocido como la Venecia del Oriente, ¿no? Ahora, pues estos tipos de pueblos son pueblos reales que existían cerca de esta zona, solo que estos pueblos estaban abandonados y desalojados hace unos años por el crecimiento, por el boom económico de China, por la parte industrial, por la misma ciudad de Shanghái. La gente de esta ciudad, de este pueblo, de esta aldea, todos se fueron a las grandes ciudades a buscar trabajo, a buscar oportunidades para tener una vida mejor, para dejar de ser campesino y dejar de ser piscicultura, no piscifactorías. Entonces, pero esto es un tema cultural, turístico. Entonces, el gobierno chino, como comenté la otra vez, está preocupado por el tema turístico y cultural de China. Entonces, comenzó a hacer una misión de restauración, de rescatar estos pueblos de la destrucción, de la pérdida. Entonces, ahora todos estos pueblos, gracias al gobierno local, tiene infraestructura, autopista, vías, fácil de llegar. Incluso el mismo gobierno les dio la idea de volver al pueblo y montar un negocio, montar el turismo aquí para que ellos puedan sobrevivir sin salir de su pueblo, sin salir de su aldea, sin salir de su casa, para poder sostener esto. Entonces, todos esos tipos de pueblos cercanos del sur de China, que está cerca de Shanghái, son pueblos acuáticos debido al río Huangpu, al río Yangtze, que es Shanghái. Cerca de Shanghái es una zona pantanal que tiene muchas lagunas, muchos ríos, muchos canales. Entonces, antiguamente se ha aprovechado este tipo de agua, estos ríos, para construir este tipo de pueblo acuático. Ahora, el canal que estamos viendo detrás de mí, esto es un canal artificial creado por la persona de esa época. Y antiguamente estos canales eran, la idea era como las autopistas, las autovías. Antiguamente en China no había carros, la gente iba en caballo, en todo esto. Entonces, ahora las ciudades que tenían agua aprovecharon a hacer canales para hacer góndolas o barcos. Y los barcos eran como los camiones o los autos que tenemos hoy día. Entonces, o sea, para eso servían los canales de conexión de una ciudad a otra ciudad. ¿Podemos hablar un poco acerca de cómo fue esa transformación, cómo fue un poco la historia de China para que hoy
podamos ver que Shanghái es una ciudad que aplasta a Nueva York. Sí. Bueno, de eso estoy totalmente de acuerdo. El crecimiento de China en los últimos 20, 25 años ha sido tremendo, bestial, gigantesco, impresionante. Y pues como lo que tú dices, todo empezó después de la muerte de Mao, después del 76. Subió al poder el segundo presidente del Partido Comunista, que se llama Deng Xiaoping, este señor que comenzó a crear una nueva idea para el país. Formó un nuevo sistema para el país, un nuevo sistema que se llama Partido Comunista con Mercado Libre. Él fue el hombre que abrió la puerta de China hacia el mundo. China estaba aislado, desconectado del mundo, y Deng Xiaoping dijo que China no podía seguir así. El país estaba, no estaba hundiendo, ya estaba hundido. Entonces Deng Xiaoping decidió abrir la puerta de China y crear un nuevo país, ¿no? Abrir la puerta a China, dejar que el capital extranjero entrara a China, dejar que los extranjeros entrasen a China y los chinos pudiesen salir del país también. Globalización, conectarse al mundo. Ahora, China está en un maratón. China, ¿por qué crece tan rápido? Porque China en la época, en el periodo de Mao, en el periodo de la Revolución Cultural, China estaba cerrado y habíamos perdido mucho tiempo. Habíamos estado desconectado del mundo mucho tiempo. Entonces China ahora está con una maratón, está corriendo, tratando de alcanzar al paso del mundo y superarlo. Bueno, realmente eso se nota fundamentalmente en la infraestructura, en los caminos, en los medios de transporte, en el consumo de la gente, que ha cambiado totalmente. Pero me hablaba, sin embargo, que aquí en China hay un 70% de pobres, un 20% de clase media y un 10% de clase rica. Pero ¿cuál es el concepto de la clase pobre aquí en China? Eso es muy interesante que lo veamos. Bueno, ahora en China, claro que tenemos después de haber abierto el mercado libre, el sistema especial que tenemos, con el crecimiento, con el desarrollo, todo esto, bueno, eso causa, o sea, es un poco de capitalismo y eso causa que las clases sociales se dividan bastante. Entonces los extremos de riqueza sí existen en China. En China el rico es muy muy rico y el pobre es muy pobre, pero esa, la palabra pobre, el concepto de pobreza que conocemos nosotros en Sudamérica, en Latinoamérica, o el pobreza que hay en China ahora, es un poco diferente. Por ejemplo, el concepto de pobreza en China es el que no tiene lujo. Pero sí tiene vivienda, tiene medio de transporte que puede ser auto o motocicleta, puede pagar sus impuestos y puede vivir de su trabajo. Comida no le falta, ni vivienda, nada. No le falta nada de eso, tiene todo lo básico ya. El problema básico ya lo ha resuelto desde la época de Mao. Ahora lo que viene a ser la mejora de vida, los problemas básicos de los servicios. Por ejemplo, lo que me refiero es no tener lujo. Puede ser que no tenga un iPhone, pero tiene un móvil, un teléfono para llamar. Puede ser que sea marca china, pero que lo tiene. No tiene un coche, no tiene un auto, pero tiene una moto, una bici eléctrica que puede ir. Y en China los medios de transporte público son muy buenos. Entonces, lo que es la miseria en China ya se ve. Hablamos del tema general, el tema general ya que no se ve en China. O sea, lo que es el pobre en Latinoamérica aquí sería una clase media. En algunos casos podríamos considerarlo de esta manera. Bueno, y para terminar, ¿cuántos años calculás que le falta a China para superar a Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que China lo podemos marcar con una palabra que se llama contraste, ¿no? China es un país muy grande, es un continente y, bueno, también Estados Unidos también es muy grande, pero China hay más gente, tiene 1.300 millones de habitantes, el 22% de la tierra. Superarlo en general yo creo que falta unos años todavía, pero si hablamos de sectores y de área, yo creo que China ya ha superado, porque hoy en día China ya es la primera potencia mundial económicamente, es la fábrica del mundo, produce el 35% del producto mundial, también es el país que tiene, aparte de exportar más, es el país que importa más materia prima del mundo. China ya superó a Estados Unidos en el consumo de petróleo, China es el país que consume más petróleo hoy en día en el mundo, ¿no? Por eso, económicamente, en las grandes ciudades, el nivel de vida, el estatus, los salarios, el precio de las casas, todos los valores, está igual o más alto que Estados Unidos, incluso que países de Europa, pero solo en algunos casos, en algunas ciudades. Y el resto de China hay mucha pobreza todavía, hay mucha zona rural, zona primitiva, mano de obra barata, por eso puede ser la fábrica del mundo. Por eso China es muy grande, es un contraste. Si hablamos de una zona, yo diría que sí, pero si hablamos de general, a China le falta mucho todavía. Pang yo la ni ba, rang ta chu.
忙下去。Y de esta manera hemos recorrido diferentes perfiles de la ciudad de Shanghái, su pasado en el casco antiguo, su presente y su futuro a través de rascacielos iluminados y sus alrededores con las aldeas típicas y sus canales. Es una forma de descubrir un perfil íntegro de una ciudad futurista. Y de esta manera estamos llegando al final de este encuentro, pero antes queremos recomendarles las épocas justas a viajar a China. Los meses de marzo a abril, octubre y noviembre son meses ideales con una temperatura intermedia, donde no hace ni frío ni calor. Y fundamentalmente, nosotros hemos tenido la posibilidad en el mes de abril de gozar de unos días totalmente soleados. Es muy importante tener en cuenta que un viaje a China es demasiado largo en cantidad de horas arriba de un avión. Por ello les recomendamos tomar líneas aéreas con puntos intermedios donde ustedes puedan pernoctar tanto a la ida como de regreso. Es por ello que hoy recomendamos compañías aéreas que sean vía Doha o vía Dubái con noches intermedias para tener un viaje mucho más relajado. Y a la hora de planificar un viaje a China, tengan en cuenta fundamentalmente, no solo la ciudad capital como es Pekín y la ciudad de Shanghái, la ciudad del futuro, sino el poder conocer el interior, porque se van a perder de paisajes maravillosos como los de Guilin o tal vez descubrir el pasado histórico como Xi'an con los guerreros de terracota. Y de esta manera tendrían un viaje totalmente completo. No se priven de probar la gastronomía china, que es uno de los condimentos que hacen de este viaje algo tan diferente. La cultura que nos ofrece China, su pasado a través de los imperios y el futuro que se avecina, hacen de este país un verdadero misterio a visitar, a recorrer y a recomendar fundamentalmente. Y ahora sí hemos llegado al final de este encuentro. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer durante la semana a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Pasaporte Turístico, nos buscás. Te podés comunicar, sugerirnos destinos turísticos, hacernos consultas y con muchísimo gusto vamos a ir respondiendo. De aquí a 7 días nos vamos a volver a encontrar en este espacio por la señal Metro todos los sábados a partir de las 14 horas, donde vamos a viajar juntos, disfrutar y conocer diferentes partes del mundo y su cultura. En este espacio que se llama y está creado para vos, Pasaporte Turístico. Hasta la próxima semana. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on,